compadre Fray José de Caravantes, en una de sus cartas a España, al referirse a las costumbres aborígenes chaimán, expresa lo siguiente: casi todo el año se sustentan de un pan insípido y áspero que fabrican de las raíces de un árbol que llamaban yuca. Se refería nada más y nada menos al cazabe, alimento cuya existencia es superior a los 3.000 años. Conversando con tu papá, mi comer es escribano, él nos habló de tu hijo Ismael, ¿eres tú? Sí. ¿Ismael qué? Cabello, Ismael Cabello. Ajá. Bueno, Ismael, explícanos qué has aprendido tú de tus padres. Bueno, lo que he aprendido de ellos, pues, principalmente, este trabajo, pues, que yo miraba principalmente a la mamá mía Rayá. Bueno, pero primeramente se va al conuco, se va a buscar la yuca, luego nos sentamos a rasparla, después de rasparla entonces se lava. Estamos en presencia de la amiga Norma Cabello. Ah, Norma. Norma, ¿cuál es el proceso que tú estás realizando? Bueno, estoy lavando la yuca para luego pasarla ya a donde se va a rayar. ¿Quién te ayudó? Ah, me ayudó mi sobrino y mis hijos a traer la yuca aquí a donde la estoy lavando. ¿Te gusta participar de este quehacer con tus padres, tus hermanos? Sí, me gusta ayudar a mi hermano y a mi mamá a hacer este trabajo. Del proceso de la elaboración del cazabe, estamos en la presencia de la amiga Yuslady Cabello. Yuslady, hija del señor Nicomedes y la señora Felicia. Bueno, Yuslady, cuéntanos, dinos qué es lo que tú sabes hacer. Bueno, yo estoy aquí en el procedimiento del rallado de la yuca. Ah, señora Felicia, bueno, explíqueme el proceso del cazabe. ¿Cómo hace? ¿Cómo aprendió usted esa elaboración? Bueno, esto lo aprendí yo también de mi papá. Esto fue lo que él me dejó. Ese era su trabajo que hacía. Eso lo aprendí yo de él, de mi mamá, viéndola. Hacía, cuando estaba pequeña así, pues yo ponía unas piedras para aprender a hacer. Eso fue lo que me quedó de él. Porque yo veía, o sea, que nosotros hacíamos, empezando a lavar la yuca para que ellos rayaran. Entonces eso yo lo aprendí. Yo viéndolo a él, a mi mamá, yo aprendí a ser casada. Le dimos a la hija que está allá abajo, compartimos, pues cada quien le dimos una torta cazada. Y después, que era que nosotros vendimos para comprar entonces la vianda. Luego de aquí, de este proceso del rayado, ¿cuál es el otro que sigue? Secar, echarlo en el secado. De quien tú estés de buscar, aquí estamos las guarichas de quien tú estés de buscar. Y si nos equivocamos, mal tejido quedará. El que quiera aprender a tejer es de buscar. El que quiera aprender a tejer es de buscar. Enseguida aprenderá. Fijándose en nosotras, enseguida aprenderá.
secado con el cebucán, se extrae de la yuca amarga la catara, nombre popular que le dan al cianuro de hidrógeno, veneno tan fuerte que puede matar a un ser humano en pocos minutos. Cuando él deja de botar esa agüita ya que está gota por gota, ya tenemos calculado que es total. No se lleva, por ejemplo, pero hay que dar ese control. Aquí estoy siguiendo la catería, después que se secó, pues ahora pasó aquí, hacia un giro, para después pasar al la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese instrumento que usted está utilizando allí? Un nanare, donde está el actor, que se está siguiendo la catería, eso se llama nanare. Realizados por la Universidad Central de Venezuela han demostrado que el casabe tiene grandes virtudes. Contiene vitamina del grupo B, necesarias para mantener los tejidos corporales y un correcto funcionamiento de nuestros órganos. Los minerales son otro de los aportes del casabe. Entre ellos tenemos calcio, hierro, magnesio, potasio, necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. Es una buena manera de obtener energía y depurar el organismo. Combate el colesterol, el cáncer de colon, disminuye los triglicéridos y la glicemia. Sigue formando parte de la dieta de los venezolanos.
Alto, Estado Sucre, mantienen viva esa herencia indígena. Ellos, en familia, generación tras generación, continúan fabricando el pan insípido.